Hoy, sin poder conciliar el sueño, intranquilo, pensativo, en el desvelo de la aurora, en mi hábitat, a solas, quise contar la realidad de mi nación, una nación plagada de dirigentes corruptos que piensan solo en el bienestar individual, en oprimir con su potestad y obtener sus intereses sin pensar en la clase obrera. Esa, que cada 4 años brinda un voto. En esas fechas para ellos sí somos importantes. Es la hora que la nación se revele, que nuestras voces suenen y cambien los papeles, de no permitir más sufrimientos y violencia. Ya nuestras calles están cansadas de llorar a sus hijos, de tener que sepultar sus sueños, sus ilusiones. Pero es la hora de hacer un interludio, porque mi nación no es solo repudio y rencor. En Colombia también se siembran hilos de esperanza que se tejen en la lucha diaria, a través del arte, la cultura y el hip hop. Eso, así es, dando un aliento, cómo no, apoyo a los niños de la calle, Ciudad Bolívar. El hip hop es amor. El hip hop es constancia, es empeño, es esfuerzo. El rap es versos, versos de conciencia. Es trabajo, es empeño, es dedicación, sacrificio. El hip hop es candelaria. Revolución, arte y poesía, en medio de palabras, de graffiti. Hip hop es misión, esto es Engativá. Es resistencia musical, desde Teusaquillo. Esto es Suba. Para mí el rap es el mundo entero, desde Barrios Unidos. El rap es convivencia, el rap es anarquía. Desde Bosa. Eso es San Cristóbal. Así me he visto porque así lo siento y así me expreso. Desde Fontibón. Para mí el rap es fuerza, razón. Desde Los Mártires. Desde Puente Aranda. Rafael Uribe. Chapinero. El rap mi religión. Desde la casa, desde Soacha. El amor de la música. Esto es Ibagué. Bueno, ya saben, aquí desde Cali. Cartagena. Dando duro. El rap es más que una vida. Desde Chile. Yo, Radical People, desde Perú. Hip Hop al Parque, Colombia. Blessed. Latinoamérica Unida.